Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en un sábado y un domingo. Como ya saben, cada fin de semana estaremos subiendo un nuevo video tutorial. En este nuevo video tutorial nos encontramos con Andrés Geraldo y bien, vamos a estar aprendiendo a cómo acceder a las configuraciones más avanzadas de nuestro Windows 8 que están ocultas y las cuales no se puede acceder fácilmente simplemente ingresando una nueva carpeta con código que nos accederá a un panel de control. Bien, empecemos y primero que nada, ¿por qué no informarles que ya somos 100 suscriptores? Y también de regalo de 100 suscriptores vamos a crear una página, vamos a crear un pack de wallpapers y muchísimas cosas más que se esperan. Esto se dará a los 150 suscriptores como agradecimiento, ya que no tuvimos oportunidad de llegar a los 100 suscriptores exactamente, porque luego se nos fue uno y otro y otro. Así se fueron yendo, ¿ok? Y bien, vamos a empezar con este nuevo video tutorial en el cual el día de hoy estaremos viendo. Primero que nada vamos a acceder a nuestro escritorio de Windows 8. Clicamos clic derecho sobre él, le damos de nuevo carpeta y aquí en el nombre de carpeta vamos a seleccionar el código, a copiar y pegar el código que les dejé en la descripción del video. Claro que sí, tendrá su título como todo lo que yo subo. También lo pueden descargar en un documento de texto que estaría descargando yo, o bueno, es decir, creando, ¿vale? Bien, una vez teniendo el código vamos a dar clic derecho sobre él, vamos a copiar y pegar en la carpeta, vamos a copiar y aquí nos aparece el código, vamos a dar enter y nos aparece un icono de panel de control, el cual pues es el good mod, o bien decir el modo Dios y las configuraciones avanzadas ocultas de nuestro Windows 7. Empecemos con este video tutorial y vamos a acceder a lo que vendría siendo el good mod, y aquí en esta carpeta nos aparecen miles y miles de millones de millones, ok, bueno, no miles, pero sí son 251 elementos por los cuales podemos modificar nuestro Windows 8 y que también nos puede beneficiar tanto como dañar el sistema operativo. Bueno, antes de esto se recomienda ver un video para que ustedes aprendan, pues vean si vale la pena utilizar el modo Dios de nuestro Windows 8, porque para modificar todas las opciones avanzadas de nuestro Windows 8, es decir, aquí vamos a controlar nosotros nuestro sistema operativo a las opciones más avanzadas y por las cuales también podemos modificar muchísimas cosas más, es decir, 251 opciones. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este nuevo video tutorial. No olviden que cada fin de semana estaremos encontrándonos en un nuevo video tutorial. Regálame tu like, tu comentario y tu suscripción a mi canal. También puedes comentar y acceder a mi página web. No olvides, estamos enlazados con Radio Hit, una radio creada para la opción de todos ustedes. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Mi nombre es Andrés Geraldo, bye.